Sí, señor, ya estamos de vuelta en el gusto de las 12. Bueno, definitivamente hay etapas en esta vida que nosotros no podemos resolver ciertos problemas que se nos presentan y nos agobiamos. Sí, claro. Eso. Y cogemos la loma. Hay gente que simplemente se tranca. Ay, sí. Y, óyeme, nos atrasamos, porque hay que son emociones que van un poquito más allá de nuestras capacidades, que no sabemos manejar en el momento. En esa situación lo recomendable es ir al psicólogo para hacer una terapia, aunque muchos consideran que eso de ir al psicólogo, eso es para loco. No, eso de ir al psicólogo, eso es para loco. Pero entonces, vendría siendo la pregunta, ¿cuándo es necesario ir a terapia? Interesante esa pregunta. Sí, ¿cuándo es necesario ir a terapia? Mira, para orientarnos mejor, tenemos acá en nuestra cabina del gusto de las 12, nos visita Bianca Melo, quien es psicóloga clínica, terapeuta individual y familiar. Vamos a darle un aplauso. Vamos a darle a recibirla con mucho cariño. Muchísimas gracias, muchas gracias. Contenta de estar aquí con ustedes. Una joven preparada. Así es. Bianca. Y ella se le ve como en la cara, ¿verdad? Ella no puede comprender. ¿Cuándo es necesario ir a terapia? Desde que nos hacemos la pregunta. Sí. Desde que tú te preguntas, óyeme, esta situación ya me está sobrepasando. Ya es importante que te des la oportunidad. Desde que la pregunta se instala en ti, tú tienes una situación puntual de tu vida. Tú dices, concho, necesitaré verlo de otra forma, necesitaré otro abordaje, porque de la manera en la que lo estoy viendo, definitivamente no me está funcionando. Date la oportunidad. Hay gente que piensa que la primera terapia que se tiene se la da a su mejor amiga. Y a veces son consejos que pueden. Bueno, vamos a decir. Eso puede salir muy bien o muy mal. Puede salir muy bien, exacto. O muy mal. Exactamente. Sí, y no sé si les pasa, se identifican. A veces tú vas con alguien con un problema y luego te comienzan a hablar de los problemas que tienen ellos mismos. Sí, entonces, claro. Se vuelve quién ayuda a quién. En terapia eso realmente no se espera que ocurra, sino que la atención se concentra directamente en lo que a ti te está pasando y el proceso comienza desde tu experiencia, no de lo que piensa el otro que puede ser lo mejor para ti. Porque eso también pasa, que cuando tú buscas un consejo en una amiga, te dicen lo que esa persona entiende que va a ser lo mejor para ti, pero no necesariamente es lo que sea mejor para tu vida. En el caso de cuando hay una pareja y quiere ir a terapia, pero uno no y otro sí. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay buena pregunta. O sea, yo no quiero ir, pero tú quieres ir. Exactamente. Yo no estoy de acuerdo. Siempre pasa eso, por lo regular. Hay personas que muestran más resistencia, a veces pasa, pero entonces lo que yo invito es a que vaya esa persona que quiere ir, porque tiene una demanda, quiere resolver alguna situación, algún problema. Y la familia es un sistema. Entonces, lo que pasa con una persona se va a ver reflejado en otra persona. O sea, lo que pasa cuando una pareja, uno de los dos, comienza a hacer un cambio, ese cambio se va a ver en la familia entera. Entonces, haz tu proceso, ve a ver en una situación de pareja, cada quien tiene una tajada. O sea, claro. En, claro, 50 y 50. No se puede. Entonces, vamos a resolver todo con tu parte. Claro. Pero hay quienes dicen que ir al psicólogo es como cuando tú eres una persona débil. Ok. ¿Eso tiene algo de veracidad? Realmente no, al contrario, quien más resistencia pone al cambio tiende a la vida a darle más duro. Cuando tú te permites, somos vulnerables, o sea, los seres humanos somos vulnerables. Y hay eso que es saber, parte. Señores, que no lo sabemos todo. Totalmente. Aparte de mí, no lo sabemos todo. Humildemente. Ahí me llegó un caso reciente por Instagram en DM de una persona en los Estados Unidos necesitando como ayuda de terapia. Me dice, te ve que tú eres un muchacho que puede dar consejo y me dice una situación de que tiene una pareja, él tiene 30 años aproximadamente y ella tiene como 25. Sí. Entonces tiene una pareja de gemelas, melliza. Me dice, no quiero perder mi familia, pero ya en dos ocasiones le ha revisado el teléfono y le ha encontrado hablando con otros hombres. Ok. Entonces, él entiende como que ella no quemó ciertas etapas y necesita llevarla a terapia. Puede ser que no haya quemado ciertas etapas, puede ser muchísimas otras cosas. Y realmente, en esos casos, habría que ver cuál es la disposición de la otra persona de ir a terapia, porque eso también ahora... Y que no quiere perder su familia. Sobre todo. Ahí, quien tiene que comenzar por la terapia es él. Sí. Para ver cómo va a manejar esa situación en lo que es la familia, porque ahí también se mezcla el tema de la privacidad, de la no privacidad, de qué es fidelidad e infidelidad en términos de esa relación y ver cómo lo está interpretando. Pero sí, esas son situaciones que se pueden canalizar a través de un proceso terapéutico. Señores, la paz es muy importante, porque ustedes saben lo que yo dije, que tener un novio
Y tengo que estarle que chequeando a ver con quién es que está trabajando. Tú vives esos ojos. Es que no eres feliz. Sí, claro, no eres feliz. Es mejor tú mismo decir, no, espérate. Sí, no, y que ahí la confianza se destruye. Precisamente hay que ver, mira, en esta relación no vamos a tener ese tipo de conversación. O sea, ni yo me lo voy a permitir, ni tú te lo vas a permitir. Y la pareja necesita su regla. Sí, claro. O sea, cuando uno no pone esos límites de lo que va a ser la relación y cada quien puede... ¿Pero cuándo se ponen esos límites? Desde el principio. Desde el principio. Desde el noviazgo. Son las reglas sí, que hay que poner. Sí, claro que sí, porque al principio tenemos como esta parte del amor, esta chulería. Pues verdad, en ese no nos estamos conociendo, pero poco a poco cuando se va esa relación poniendo mucho más sólida, es importante que tenga sus reglas, porque lo que para mí quizá es infidelidad no necesariamente lo es para otro. Sí, quizá claro. Una persona ve a alguien hablando por otra en el teléfono y eso no necesariamente es una infidelidad. Entonces ahí tenemos que ver cuáles son los parámetros y cómo vamos a llegar a un punto medio. Tú sabes que las redes sociales han traído muchos problemas en este país. Porque José Ángel Morván, que está aquí conmigo, sabe que hay parejas que viven brechándose, como se dice popularmente en las redes sociales. ¿A quién le da like? ¿A quién le da like? ¿A quién seguiste? ¿A quién sigue? ¿Por qué tú le das tanto like a esa muchacha? ¿Por qué tú le comentas tanto a Adolfi Peláez? Sí, porque Instagram es hablador. Instagram todo lo dice. A mí no. No, ya gracias a Dios quitaron esa opción. Que ya no la quitaron. Yo todavía no estoy muy confiado. Twitter existe todavía. No se puede estar dando muchos likes. Yo todavía no estoy confiado. ¿Qué hacer en esa situación de esta persona? Mira, ¿por qué tú seguiste a fulano? ¿Qué tanto like que tú le das a fulano? Eso es de confianza. Eso es de confianza. Claro que sí. Entonces, por algo hay esa desconfianza dentro de la relación. Entonces, lo que tenemos que trabajar es la confianza. Y ustedes mencionaron la palabra zozobra, es vivir en una zozobra. Y ahí te quita también incluso tiempo para otras cosas que tú sí pudieras hacer de manera más productiva. O sea, eso te quita tiempo, te quita espacio, te quita paz. Y hay muchas cosas que tú dejas de hacer por estar pendiente a lo que el otro está haciendo. Que eso te quita y eso es desgastante, Claro. Llega un momento donde es insostenible tener una relación así. Entonces, yo invito siempre a que si hay cosas... Uno también, una de las formas de uno darse cuenta que necesita ir a terapia es cuando ya no estamos funcionando, o sea, cuando la situación que estamos teniendo me limita. Ya hay cosas que no me puedo permitir hacer, ya hay miedos que me están... me vuelvo una evitativo, me aíslo, comienzo a tener emociones, pensamientos recurrentes, una tristeza, o por el contrario, me siento como con unos niveles de energía que tampoco puedo manejar. Y esas son características que es importante que tomemos en cuenta. Y aceptar que se necesita la ayuda. Hay situaciones a veces, perdón, que estamos en la casa y no nos hablamos semana. Sí. O sea, vivo con el enemigo en mi casa. Sí, claro. No me miras, no me diriges la palabra. Así es, y eso hace que el problema, cuando eso sucede, llega un punto donde pasan los días y ya ellos ni siquiera se acuerdan dónde comenzó. Sí. O sea, ya lo que se vuelve es la incomodidad, ya lo que recuerdan es el sentimiento y no el hecho, sino cómo me hizo sentir esto que está pasando. Y eso hace que incluso tome más peso la situación, o sea, se le agrega peso. Estamos hablando de parejas que viven juntas, estamos hablando de esposos y esposas, claro. Pero también novios. ¿Tú le recomiendas a los novios que desde antes de casarse ya vayan a terapia? Te digo la verdad, ¿desde dónde yo los recomiendo? ¿Desde cuándo? Antes de ser novio. ¿Desde antes? Desde antes. Que vayan a terapia en de lo pareja. Personal, sin conocer a nadie, en la soltería. Sí. Vaya a terapia, trabájese sus propios procesos, todo lo que tú has vivido, cómo tú afrontas la vida. Y ya luego, cuando tú te sientas completo con tu propia existencia, donde tú te aceptas, donde tú ya vayas pudiendo encaminar tu proyecto de vida, entonces decide compartir tu vida. Porque es que llegamos a la relación muy vacío. Sí. Entonces queremos que otra persona te complete. Y ahí es donde, en esa exigencia de que otro me dé lo que yo mismo necesito proporcionarme, es donde comienzan los conflictos en la pareja. Bueno. Y cuando hay que llevar la familia completa, integrar a los hijos a la terapia, ¿qué tan complicado es? Buena pregunta. Ahí podemos ver la dinámica entera de cómo funciona la familia. Cuando incluso llega toda la familia, en algunos momentos pues dividimos. En algunos momentos vemos a los padres, porque no todo va a salir cuando estén todos juntos. Y es precisamente cuando están solos donde sale mucha información. Pero ahí sí se involucra eso en una terapia familiar. Ahí se ven las dinámicas. Buscamos cambiar dinámicas
porque también hay cosas que salen en el grupo que la gente no tiende a aceptar cuando está solo. Uh-huh. Y sí, realmente se hace un proceso muy hermoso donde, como les dije, un solo cambio que se produzca en la familia, eso se genera, se percibe para todos, para lo bueno y para lo malo. O sea, una situación de salud mental de un miembro de la familia jamaquea a la familia entera, sí, y la moviliza. La afecta. Entonces, y hay veces que cuando un solo miembro de la familia tiene una situación de salud mental, está siendo un síntoma de algo que está pasando más a profundidad dentro de la familia. Vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me llama mucho la atención. No por mí, porque yo no tengo problema. A ver. Por un amigo. El tema sexual de la pareja. Por un amigo mío. Tú sabes que José Ángel, ¿sabes? Uno tiene amigos que le comentan. Pero mira. Habla del tema sexual en la pareja. Tú no lo pagas. Tengo algunas inquietudes. Yo no. Canalizando la fluye. Sí, por la cosa de los muchachos, los amigos míos. Ajá. Me hablan de la pareja, del problema sexual de la pareja, que como que se cansan, como que una monotonía, que siempre es lo mismo. Que ya no es igual. Que ya no es igual, que al principio son muy fogosos y entran calientes y vámonos para allá, y de día y de noche, y vamos para la sala, vamos para la cocina, vamos para allá. Y de repente, como que todo empieza como a descender. Bajando. Y como que baja la intensidad. ¿Qué hacer en esa situación? Ver sobre todo cuáles fueron las cosas que hicieron que haya esa, ¿verdad?, disminución en pero en es normal eso. Sí, es que eso es parte de la relación. Es muy normal. ¿Pero por qué tú me dices tú, Eduardo? El problema eres tú. Ayer estaba preguntando que si el tamaño funcionaba. Sí, es muy normal. Porque tú estás pensando que por el... Ahora el problema soy yo. Ya, tenemos personas que quieren comunicarse con nosotros aquí en El Gusto de las 12. Vamos a ver. Sabroso. El Gusto. Llama ahora a la cabina del Gusto. 809-539-8850. El Gusto de las 12. Seguimos en El Gusto de las 12. Tenemos llamada inmediatamente. Buenas tardes. Inmediatamente perdimos la llamada. Ahora tenemos otra llamada. ¿Cómo está? El Gusto. Buenas tardes. ¿Cómo está, equipo? Hola. Su pregunta. Oye, es anónima la llamada, adelante. Sí, muy, muy importante los comentarios que están haciendo hoy, especialmente las invitadas que tienen hoy. Yo soy un fiel oyente del programa. Estoy por acá por la zona oriental. Bueno, yo puedo aportar lo siguiente. Yo hace 3 años estuve por mi matrimonio, porque mi pareja, ella siempre, yo buscaba todos los medios, las cosas que más le gustaban, yo siempre estaba para complacerla. Sucedió un momento que vi que estaba en un lugar, se sentía incómoda, buscaba la otra forma, a ver cómo ella se sentía bien, y siempre había un problema. Y llegué a la conclusión de un día pagar una consulta donde una psicóloga. Yo le dije a ella que quería que ella me acompañara, me dijo que no, pero seguí insistiendo hasta que ella decidió acompañarme. Sí. Cuando estuvimos dentro, con la psicóloga, cuando nos estaba entrevistando, nos estaba consultando, ella se alteró de mala manera. Y nada, salimos enemigos de ahí en realidad. Y yo busqué todos los medios, me mudaba donde ella le gustaba, le buscaba casa como ella me la pedía. Y al final, resultó que tuvimos que divorciar. Se separaron. Entonces, a veces la persona debe como bajar un poco la guardia y dejarse llevar del que sabe más del asunto, no ser un poco drástico en ciertas cosas. O sea, y felicito por esa participación que ustedes están haciendo ahí, porque es de mucha orientación para la población. Así que muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que le haya servido. No, sí, hay situaciones de donde, fíjense, que ahí no había como... Un balance, un equilibrio. Entonces, incluso cuando tú te ves que tú tienes que vivir en esa complacencia del otro, sí. Primero, ¿qué te está faltando a ti que necesitas complacer todo el tiempo, independientemente de tus propias necesidades? ¿Qué hay en ti cuando tú asumes esa postura de soy el complaciente? Sí. Y que también hay del otro lado, cuando una persona lo que te da son quejas y no te aprecian, no te valoran. E incluso, ¿de qué forma estás dando que lo que estás esperando es precisamente eso, que el otro también aprecie lo que tú estás haciendo? Ajá. Y ahí precisamente donde se presenta ese desbalance. Sí, claro. Y llega un punto donde hay uno de los dos que abre los ojos, normalmente quien se ha mantenido dando. Y dice, ya basta. Ya basta. Hasta ahí. Tenemos llamada. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, El Gusto de las 12. Cuando una persona habla así, tenemos llamada. Buenas tardes. Es una pose. Hola, está al aire la llamada.
Buenas tardes. Hola. Doctora, sí, sí. Una preguntita. Adelante. Estuve 4 años soltera y me uno a una relación de pareja a alguien que desde el día uno dijo que no le gusta que su pareja tenga contacto con sus exparejas. No hay problema. Válido. Pero algunos de ellos ya yo lo tenía en Facebook y en las redes sociales, pero no representan ningún peligro para mí. Que no, para tengo él, yo sí. Que agarrar y de la nada borrar a esa gente de las redes sociales. Bueno, que eso, volvemos a los acuerdos. O sea, si desde el principio se establece esa regla y tú las asumes, entonces eso viene siendo, o sea, cuando tú asumes una regla que alguien viene con eso, tú lo asumes y comienza a ser una regla de la relación. Entonces hay que, sí, a menos que desde el principio tú le digas, no, yo no estoy de acuerdo con esa regla, vamos a buscar un punto medio y en vez de tener dos, quizá uno, yo puedo tenerlo porque no representa. O sea, ahí se hacen acuerdos. Claro. Entonces, tú también, si alguien viene con su regla en el bolsillo, tú tienes todo el derecho de decirle, no, mira, yo no estoy de acuerdo con que lo hagamos así, lo vamos a hacer de esta otra manera. Tenemos otra llamadita. Tenemos llamada. Ya. Hola. Buenas tardes. Buenas pregunta tardes. Para la doctora Bianca Melo. Buenas, bien. Con respecto a lo de la discusión de las parejas, es casi imposible que dos personas que nunca se tiraron juntos no tengan diferencias, o sea, las discusiones siempre van a pasar. Yo tengo 4 años casado con mi esposa, felizmente casado, y una de las reglas que nosotros pusimos del noviazgo es que nunca nos acostamos peleados. Okay. Eso es importante. Okay. No ir a la cama. No, eso es un muy buen recurso para parejas que saben manejarlo. Sí, o sea, claro. Es un muy buen recurso. Yo incluso lo recomiendo a algunas personas. Porque precisamente por eso, porque darle larga a algún problema lo vuelve más grande. Entonces eso es una forma de que los dos nos comprometemos a solucionar los problemas y no darle larga a las situaciones. Sin embargo, hay personas que se vuelven explosivas, que hacen más daño si tú intentas acceder cuando están molestos. Entonces no vale la pena provocar una discusión más grande, sino que las aguas se bajen, pero sí que el otro sepa cuándo va a ser el momento de tener esa conversación, que no... Y es bueno tener en cuenta la patica. Porque ¿la qué? La patica, porque tú te acuerdas dormir, ¿verdad? Tranquilito, sí, digo, sí. con pique, pero sí. De repente tú... Pone una patica. Como que mañana se puede hablar, pero una manito muerta. Mañana se puede hablar, pero ya va a estar más suave. Tenemos llamada, buenas tardes. La importancia de la patica. Hola, su pregunta, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta. Bueno, mira, eso de los problemas influye, pero por lo menos en mi caso no ha influido. Bueno. Lo digo porque yo me casé en el 2013 y lo otro era, duré 4 años de casado. Ahora sí ha disminuido un poco la llama del apetito sexual por motivo a la niña. Yo tengo una niña ahora que va a cumplir 1 año y tú sabes que a veces, pero yo, ¿qué yo estoy implementando? Una vez al mes, se va desde el jueves hasta el martes, son de su abuela. Para que la niña esa no fue la estrategia, esa fue la estrategia. Ey, pero está buena. Fíjate en algo, cuando en ese tiempo posparto, y si de casualidad la madre lacta, y aunque no lo haga, los niveles de prolactina, que es lo que hace que se produzca la leche materna, disminuye todo lo que tiene que ver con el líbido y lo que es la parte sexual. O sea, es muy normal y común que durante por lo menos el primer año posparto pues haya esa disminución de ese deseo sexual, sobre todo viniendo de la mujer. Entonces, en ese mismo sentido, la idea es buscarle la vuelta y cómo va a funcionar con nosotros. Y normalmente cuando el hombre se involucra en la dinámica de los hijos, tienden a fluir. También. Tenemos llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Pues no, buenas tardes. ¿Las terapias salvan vidas? Uy, sí, claro que sí. Claro que sí. Sobre todo en casos de suicidio, de intentos de suicidio, de ideas de suicidio. Las terapias han hecho que una persona se reencuentre ese motivo, ese propósito de vida. Y si no, definitivamente salvan muchísimas vidas. Bueno, tenemos una última llamada para la doctora. Buenas, el gusto de las 12. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. Su pregunta para la doctora Bianca Melo. Yo tengo más que una experiencia. Porque yo sufría que mi esposa era excesiva revisando el teléfono. Ay, ella revisaba todo. Ay, mi madre. No un sabía escáner. Cómo se encontraba la clave. Y yo digo que hice fue, cambié de teléfono, solté lo de la calle, solté la bebida
solito los cuatro. Ah, pues funcionó. Ah, pero estuvo bien. Funcionó. Y feliz de los cuatro. No, pero él, eso lo dijo de manera de chanza, de relajo. Ah, esa última parte como sí, que fue, no la... No, sí, le obvié, sí, le quedé fue, la parte de que funcionó. Un relajo. Sí, yo creo que feliz los cuatro, José Ángel, él, la no, mujer y los dos hijos. José Ángel, tú no oíste que él dijo, mira, yo dejé la bebida, dejé lo que tenía en la calle y feliz de los cuatro. Él dijo feliz de los cuatro ya como que ya. Ya para cerrar. Sí, sí, para cerrar. La familia, la familia. ¿Qué opina? Bueno, es que esa conducta de revisar el teléfono de los otros es prácticamente una compulsión, o sea, es tóxico para uno muy mismo. Muy tóxico, y volvemos al mismo tema de la confianza. ¿Qué está pasando en la dinámica familiar que no confío en ti? Uh-huh. ¿Qué entiendo que tú pudieras llegar a ser? Entonces, cuando se instala esa desconfianza, eso te limita como persona y te limita a las mismas familias. Por ejemplo, como las mujeres que cuando el marido sale, lo llaman constantemente. ¿Tú eres de ahí? Ah, no, sí. ¿Verdad que tú eres de ahí? Ah, no, José Ángel. Ñonguito, la gente. Esa consulta tuya aquí, diaria. ¿Dónde tú lo llama? ¿Dónde tú estás? ¿A qué hora tú vienes? Mira, aquí están los hijos tuyos preguntando por ti. Mira, ya no se quiera acostar hasta que tú no llegues. Ay. ¿Es una manipulación o eso es real? Eso es real. No, tú eres la psicóloga. Hay personas que lo viven eso muy real. Sí, claro. Muy claro. Real. Habría que ver. Y volvemos a los acuerdos. Los acuerdos son interesantes. ¿Qué libertades se tiene en la relación de pareja para las salidas? Sí, y claro. En las salidas, ¿cuáles son las cosas que están permitidas y cuáles cosas no están permitidas? Es lo mismo de los acuerdos y los límites y el respeto que se tiene por la relación. Porque eso es inseguridad. O sea, una persona que sienta que la necesidad de llamar constantemente a su pareja para que llegue a la casa, volvemos a lo que está pendiente y eso... es tóxico, son conductas compulsivas. Claro. Revisar un celular, una llamada y esa sensación, ese nerviosismo realmente necesita terapia. Bueno, doctora, necesitamos sus redes sociales. Ay, ¿sí? Queremos saber su cómo número. La gente puede contactarla. Nos pueden contactar en Resiliencia. Yo soy la directora del Centro de Salud Mental Resiliencia en el 809-530-4181. Y en las redes sociales me pueden encontrar como biancamelo.ma. También tenemos las redes de resiliencia, que es resiliencia.ceid. Ahí pueden hablarnos por mensaje privado, pueden escribirnos y llamar al centro. Y con todo el cariño del mundo les recibimos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. En el Gusto de las 12 estuvimos con Bianca Melo, quien es psicóloga clínica, terapeuta individual y de familia. Ahora vamos a una pausa en el Gusto de las 12. Un placer, gracias. Gracias, doctora, por venir. No se vaya, doctora, que necesitamos... ¡Sabroso! Sabemos que le estás cogiendo el gusto al programa. Por eso regresamos en breve. El gusto. El gusto de las 12. Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido. Baja Dominican Network. Te aseguro que si lo bajas inmediato te vicias. Hay obras, conciertos musicales, religiosos y noticias. ¿Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad su contenido exclusivo? Oye, lo mejor de ahí para que lo tengas siempre puesto es el servicio de limosina que ofrecemos yo y Ñeñe. ¿Cómo que eso es lo más duro? Estoy seguro que tú has visto. Programa los compadres con Correa y con Ñonguito. Perdónenme, muchachos, que les dañe el momento. El mejor programa de ahí, Jochi Santo y el Recuento. Y si yo bajo la aplicación, a tú te de lo guata bien. Si tú eres dominicano, baja Dominican Network.